Capítulo 21. Tiempo con Black. Inicio de la historia: acostarse por la noche fue cualquier cosa menos felicidad pacífica cuando Naruto se encontró pensando en sus lazos crecientes. Luego estaba también la cuestión de sus nuevas habilidades que parecían desarrollarse como resultado. Era obvio que ambos estaban conectados y eso significaba que iba a tener que dedicar tiempo a desarrollar ambos. El último es su vínculo con Waze. Naruto complació la solicitud de Waze de bailar. Naruto puso sus manos sobre los hombros de Waze. Cuando empezaron a bailar, la distancia entre ellos se cerró con cada paso. Se quedaron así por un rato, balanceándose con el lento ritmo de la música. Ambos se perdieron en las sensaciones del otro. Naruto reflexionó sobre la chica que se había puesto tan cómoda en sus brazos. Era increíble pensar que alguna vez sintió disgusto por la chica. Waze estaba en un feliz estado de euforia. Los fuertes brazos de Naruto rodeando su esbelta figura emitían una deliciosa calidez. No recordaba que un chico la hiciera sentir así. Literalmente, cada chico que se le había acercado era por la riqueza o el estatus de su familia. Todo lo que habían visto era el nombre de Snee. Los sentimientos de protección, calidez y comodidad no eran algo que ella etiquetara con tanta frecuencia en las cosas. Oye, Weiss. Weiss sintió un escalofrío deslizarse por su espalda al escuchar su nombre. Sí, Naruto. La canción se detuvo. Así ha sido. Se balancearon en su abrazo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Tengo que decir que fue una experiencia agradable. ¿Qué te hizo decidir pedir el baile? Honestamente, tenía curiosidad por ver cómo era bailar con un hombre que no tenía un motivo oculto. Veo los problemas de provenir de una familia acomodada. Hay quienes tratan de complacer sus propios egos o codicia apegándose a un hombre reconocido. Ways estaba bastante sorprendido de que Naruto entendiera lo que le sugerían. Me siento honrado de que pienses tan bien de mí. No sabía que cumplía con tus estándares. Él bromeó con ella en broma. Wei se calentó y se apartó. "N, no se te ocurra ninguna idea. Solo me estaba entregando a un vuelo de fantasía, eso es todo." "Por supuesto." respondió asintiendo. 000 el recuerdo se desvaneció cuando otro peso entró en su cama. Bueno, mira quién se está poniendo audaz. Bromeó cuando Jan lo golpeó juguetonamente. Cállate y muévete. Dijo mientras Naruto hacía una expresión de preocupación en su rostro. Después de una sola cita... Jan, no soy ese tipo de chico. Comentó mientras ella se acurrucaba contra él. Jan se estaba sintiendo cada vez más cómodo con él, lo que le alegraba. Entonces será mejor que tengamos nuestra segunda y tercera citas pronto ella respondió mientras naruto comenzaba a jugar con su cabello por un momento se congeló estaba un poco indecisa pero rápidamente se rindió y aceptó las atenciones su digitación fue suave con movimientos lentos y suaves parecía atrincherado con su cabello lo que hizo que su orgullo se hinchara un poco su cabello era uno de sus mejores rasgos ella se dio la vuelta y envolvió su brazo alrededor de su cintura quizás esto fue un poco rápido pero jan buscaba emociones le encantaba divertirse. Para hacer latir el corazón. Entre entrenar y tener que conducir a Weiss y estar en el hospital, no había podido pasar ningún tiempo de calidad con su novio, lo cual era vital, especialmente tan temprano en su relación. Detente, eso me hace cosquillas. Dijo Yam con una leve sonrisa en su rostro, y juguetonamente le dio un codazo a Naruto en el pecho. Ya veo, tienes cosquillas allí. Ahora conozco tu debilidad. Dijo mientras mordía su cuello. Gemidos y arrastrar los pies escaparon de la cama de Naruto para disgusto de los otros ocupantes. Uno con un leve rubor en su rostro. Uno cubriendo su cabeza con una almohada sobre su cabeza para bloquear el ruido y yendo a su lugar feliz para evitar enloquecer. Y uno agarrándose a las sábanas con agitación y celos. Esta iba a ser una larga noche. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 al día siguiente, finalmente fue el turno de Black en el ring. Naruto y Black estarían entrenando. El ritmo de este, como los demás, fue diferente. Naruto estaba evitando el fuego de pistola de Boy Sproul. El solo hecho de que ella comenzara manteniéndolo a distancia indicaba lo distinta que se sentía en la batalla. Naruto siguió moviéndose constantemente mientras simplemente esperaba hasta que Black se viera obligado a recargar. Como era de esperar, se quedó sin munición y eso le dio a Naruto tiempo para cargar contra ella él saltó sobre ella cuando ella se las arregló para terminar de cargar y disparó aterrizando detrás de ella cargó mientras black rápidamente cambiaba y gamboló Shrouda su forma de ninjato mientras naruto sacaba su kunai bloqueando con la hoja black sacó la funda de su espalda y se balanceó hacia lo que naruto saltó hacia atrás para evitar instantáneamente ella siguió usando su semblance para crear instantáneas y lo apresuró dieron vueltas a su alrededor mientras exploraban todos los puntos de ataque posibles en busca de vulnerabilidades. Ella fue rápida y táctica. Su frecuente cambio de ataques dependía de una gran cantidad de desvíos. Este tipo de táctica era buena para sondear y atacar los puntos ciegos del enemigo si eras más rápido que el enemigo. En este caso, podría superar su velocidad, lo que significa que este estilo de combate se derrumbó si el enemigo con el que lo estabas usando era más rápido. Naruto giró y aterrizó su pierna en el abdomen de Black, aturdiéndola y enviándola a volar. Usando una de las sombras, Black se enderezó al instante y aterrizó sobre sus pies. Ella sostenía su abdomen y estaba visiblemente sin aliento. Hasta ahora parecía que Black tenía la defensa más débil del equipo en términos de durabilidad. Iba a tener que trabajar en eso. Si no se hubiera contenido, ese habría sido el final de la batalla allí mismo. Black comenzó a cambiar su modo de arma a un kusarigama, atando una cinta a su brazo y mango de Boy Shroud, mientras Black usaba sus sombras para distraer al rubio. Naruto cargó a través de las sombras con un solo golpe cada uno mientras se lanzaba a un lado para evitar el disparo de su arma. Black procedió a mantenerse en movimiento, poniendo distancia entre ellos con cada ataque. Entre cada golpe se acercaba más y más hasta que el repentino uso de polvo de fuego de Black lo cortó con la guardia baja. La explosión que siguió lo obligó a retroceder y le dio a Blaque algo de cobertura momentánea del rubio. Lanzándose hacia un lado, Naruto fue recibido por una neblina púrpura, esquivando por poco a Gamble Shroud antes de que fuera arrastrado detrás de la niebla. Naruto salió disparado hacia la niebla y vio el contorno de una forma. Naruto cargó hacia adelante y golpeó su puño solo para dejar escapar un siseo de dolor para que se diera cuenta de que era una piedra sólida. Al captar el movimiento que se movía hacia él rápidamente, pensó que era otra copia para mantenerlo distraído para que Black pudiera dispararle. Naruto balanceó su puño en una mano trasera para encontrarse con la funda de Boy Shroud. Justo cuando estaba a punto de atacarla, una sombra se movió desde detrás de la piedra y se estrelló contra su espalda tomándolo desprevenido. La sensación de ser cortado se apoderó de su mejilla cuando Naruto se retorció y agarró la muñeca de Black tirándola al suelo con él un grito de sorpresa escapó de los labios de black mientras luchaba infructuosamente contra el fuerte agarre que la obligaba a golpearse contra el suelo dejándola sin aire lo siguiente que supo fue que sintió la frialdad del acero contra su cuello producir naruto simplemente la llama black cedió y naruto se levantó ayudándola a levantarse eso estuvo bastante bien definitivamente me pillaste con la guardia baja con tu uso de clones mi mejor apuesta fue atraparte y atacarte desde más de un ángulo. Aún me queda mucho camino por recorrer. Luchar contra alguien como Naruto reveló que todavía le quedaba mucho camino por recorrer para mejorar su combate. Muy bien equipo, ¿qué aprendimos de este último combate? Ruby preguntó mientras Naruto y Black regresaban al grupo. Las habilidades de Black y el uso del polvo se utilizarán mejor en apoyo de luchadores cuerpo a cuerpo como Yan weiss notó mientras comenzaba a preguntarse de dónde sacaba el rubio su fuerza. Su habilidad parecía diferente a la de cualquiera de su edad. Incluso podría darle una oportunidad a Pira por su dinero, que para algunos enemigos solo uno de nosotros podría no ser suficiente. Sugirió Jan. Hasta ahora parecía que el rubio se estaba convirtiendo en su miembro más fuerte. Estos palos resultaron ser bastante informativos, dándoles una mejor idea de los estilos y límites de lucha de los demás. Con su sesión de entrenamiento terminada para hoy, todos comenzaron a seguir su camino. Uno de los miembros del equipo estaba siendo gobernado por algo. Algo llamado curiosidad. Black Belladonna sabía cómo usar sus sentidos. El sentido del olfato de un fauno les dio algo de lo que carecían los humanos. El olor de una persona podría decirte mucho sobre ella. El olor de Naruto despertó su interés. El aroma de los árboles. Sale de. Sabia. Agujas frescas, brotes, flores y madera. Olía a bosque, pero no era el único olor que irradiaba de él. También llevaba consigo el olor a pergamino y aceite. Además de acero. El acero era, por supuesto, su kunai, pero pergamino y aceite. Pensando en ello, tenía un pequeño estante de pergaminos. Su propio deseo y sentido de privacidad le impidieron echar un vistazo a los pergaminos. Todos sus aromas podrían explicarse de una forma u otra. Todos menos uno. El olor a zorro. El olor que desencadenó una respuesta de miedo involuntaria en ella. Pero Naruto había admitido que no era un fauno, ¿por qué? ¿Por qué tenía ese olor? Otra pregunta esperando ser respondida. Todo y todo fue un enigma extraño. Que a pesar del miedo el rubio exhumaba una calidez aún mayor. Lo había sentido antes cuando él la ayudó a levantarse. Aceptación. Comodidad. Pasión. ¿Cómo es posible que alguien tan reservado sea también tan abierto y cálido? Fue difícil de entender. Hasta ahora, lo que esperaba descubrir del rubio resultó infructuoso. No era como si sus objetos la dieran a conocer o le dieran alguna idea. Solo aquellos con sentidos mejorados podían comprender la profundidad de los recuerdos o emociones que podían ser atraídos por un olor. Así que Black siguió siguiendo al rubio mientras entraba a uno de los majestuosos edificios de la academia. La biblioteca en su gran altura era impresionante con la madera vieja y en buen estado. Al entrar por la entrada, se podía ver la gran escalera en la distancia, mientras giraba en círculo hacia los tramos ascendentes. En el extremo izquierdo más distante, se podía ver la disposición de los escritorios largos donde los administradores realizaban sus negocios. Detrás de ellos una larga serie de filas llenas de referencias y archivos. A la derecha había varios conjuntos de terminales llenos de información. Dado que cada sección de la biblioteca tiene un encargado entre el personal, se puede hacer coincidir el uso de lámparas de polvo o gas con un administrador en particular una vez que se llega a conocerlo. Más y más profundo se aventuraron en secciones menos transitadas. La cantidad de conocimiento en esta institución fue bastante asombrosa. Pareció detenerse, lo que provocó que Black se lanzara detrás de uno de los estantes. Vamos, Black -San, fuiste lo suficientemente valiente como para seguirme hasta aquí. No te acobardes ahora. Los ojos del fauno se agrandaron, la habían atrapado. ¿Pero cómo? Salió de detrás del estante, revelándose. Entonces, ¿alguna razón por la que decidiste seguirme y observarme? Quizás esperando el momento oportuno para confesar tu amor eterno. La mirada feroz que Black le envió le hizo darse cuenta de que ella no apreciaba la broma. Estaba a punto de decir algo, pero se dio cuenta de que no tenía nada que decir que sería una explicación razonable de por qué lo estaba siguiendo. ¿Qué? Una mejor suposición que cualquier otra. Respondió encogiéndose de hombros. Tenía curiosidad. Ruby, Jan, incluso se ha hablado un poco sobre sí misma. Por otro lado, casi no has revelado nada sobre ti. Lo mismo se puede decir de tu gatito. Eso le valió un zumbido amenazador. Pero entiendo tu preocupación. ¿Te preguntas mis motivaciones? Te prometo que después de que entrene con Ruby, te lo contaré a todos. Considéralo como un regalo de promoción. Cualquier otra cosa y tendrás que ser el protagonista principal de la historia. Black, -E Sam. Bueno, fue mejor que nada. Otra pieza del rompecabezas. Solo podía esperar que su curiosidad no terminara desafortunadamente. 0 0 0 0 0 0 0 0 fin del capítulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 para aquellos que esperan a Naruto X Black. Sí, podría ser un tiempo. Este es uno de los más lentos de desarrollar y vincular el romance. Naruto X Yan. Divertido y sexy. La actitud enérgica, abierta y completa de Jan la convierte en una novia muy afectuosa y la más fácil y dispuesta a vincularse con Naruto. Lo que les permitió vincularse juega un papel clave en su relación en constante desarrollo. Si estás buscando travesuras sexys y salvajes, esta es tu pareja. Un par que está abierto y saldrá, se emborrachará, pateará traseros y disfrutará haciéndolo. Naruto X-Piba. Una pareja de respeto mutuo y amistad. La naturaleza torpe y femenina de la chica invencible se manifiesta con toda su fuerza al lidiar con sus sentimientos por la persona que le gusta. Esta combinación ya es una gran configuración para una pareja de batalla. Mucha diversión incómoda aún por verse en el horizonte. Naruto x Waze, Tsundere. Con muchas acusaciones de no ser así. A diferencia del 95% de las terribles adaptaciones de anime o similares en la actualidad, este Tsun será más de Redere, especialmente en privado. Básicamente, sería el caballero de la princesa. Naruto X-Velvet, quien no ama a una linda conejita. Especialmente una que se enamora con expectativa de su salvador, quien fue amable con ella. Más original. No es bueno. Sí a tiempo. Naruto X Black, difícil de acercarse. Ambos tienen sus secretos. Ambos tienen sus problemas con el pasado. La voluntad de Naruto de tratarla como a una igual con respeto será de gran ayuda, pero solo el tiempo dirá cómo se unirán. Naruto X Ruby. Amigos que se convertirán en algo más. La niña inocente que se convierte en mujer. Este es uno para todos tus adorables momentos de envío. Naruto X Nora, espásticos. Basta de charla. Capítulo 22. Simulando con Ruby. Inicio de la historia misiones de simulación. Las misiones de simulación a menudo eran misiones de novatos o de cazadoras barra cazadoras de bajo nivel que se daban a las escuelas de combate para simular los posibles escenarios que encontrarían los futuros cazadores. Se convirtió en una herramienta de entrenamiento importante e invaluable para agregar a la experiencia de los cazadores en entrenamiento. También les ayudó a desarrollar su reputación. El desempeño y el historial de uno en estas misiones a menudo podrían hacer o deshacer a un futuro cazador. ¿Cómo es posible que no tengas fe en mí? Puedo hacer esto, Jan. No es que no tenga ninguna fe en ti, hermana, pero esta es una misión peligrosa. Otros estudiantes han muerto tratando de rastrear esto. Creo que deberías empezar con algo un poco más sencillo. Nunca me haré más fuerte si me quedo con lo simple. Necesitamos toda la información que podamos obtener sobre cualquier Grimm que podamos obtener si queremos ser un equipo eficaz. Ruby, simplemente relájate. Una vez que tengas más experiencia y crezcas un poco, crecer un poco. Ugh, no puedo creerte de todas las personas, Jan. Ya no necesito que me protejas. Yo puedo cuidar de mí mismo, el argumento juega en su cabeza. La culpa que acompañó también. Y el enfado. ¿Por qué todos continuaron tratándola como a una niña? Actualmente sentada en la repisa de un edificio estructuralmente cuestionable, su vista del bosque era, en palabras simples, asombrosa. Abajo había borrones negros que supuso que eran Grimm. El enorme árbol en el que se encontraba hacía difícil ver desde esa distancia. El hecho de que fuera oscuro no ayudó. De repente, la rama en la que estaba se movió cuando se le agregó un segundo peso. Ruby, Naruto la llamó débilmente, frasco en mano. Naruto, esto es tan aburrido. Ruby gimió mientras sus manos descansaban sobre Crescent Rose. Ella estaba tan aburrida. Bueno, tal vez debería haber leído y releído el archivo de la misión en lugar de simplemente tomar uno basado en la dificultad. Sugirió mientras tomaba un trago de su petaca. Pensé que iba a ser emocionante. No, no esto. No lo sé. La antipatía de Ruby era linda. Esperar a pesta. Sí, bueno, vas a tener que acostumbrarte. Ruby se envolvió con su capa, jugando sin pensar con su capucha. Hablando de cuál era tu capucha, lo único que podías elegir. No lo estoy golpeando, pero lo usas todo el tiempo. Si bien todos de vez en cuando se cambian un poco de atuendo, Ruby siempre estaba en su fiel capucha. ¿Qué le pasa a mi capucha? Las capuchas son geniales, sabes. Ruby respondió mientras defendía tímidamente su honesta razón infantil. Naruto se rió entre dientes, no hay necesidad de ponerse a la defensiva. Solo tenía curiosidad. Un momento de vacilación cruzó por el rostro de Ruby, él la vio ponerse de pie y poner su cabeza en el regazo de Naruto, su cuerpo paralelo a la rama. Bueno, se está poniendo cómoda. Pensó tan repentinamente de la nada como Ruby agarró su petaca. Ruby Chan, ¿quieres explicar por qué me estás robando? Lo que hace un poco de calor y tengo sed. Además, me gusta el jugo. ¿Eso no es jugo, Ruby-chan? Entonces, ¿qué es soda? Incluso beberé agua en este punto. Es Ver que conseguir una buena botella de saque es un robo en la ciudad. Dijo mientras le arrebataba el frasco. Estaba a punto de tomar un trago cuando Ruby se lo arrebató y se sentó. Así que es alcohol. Jan siempre habla de lo malo que es el alcohol para mí, pero ella es la que siempre se escapa a los bares y esas cosas. ¿Cómo es posible que tengas esto? Los adolescentes no pueden comprar legalmente estas cosas. ¿Tienes una idea falsa también? Ruby dijo todo el tiempo mientras abría el frasco y aspiraba, haciendo una mueca cuando el olor quemó sus fosas nasales e hizo que su nariz se agitara. Naruto dejó escapar una carcajada. Soy más un bebedor ocasional, lo que significa que bebo un poco más que un bebedor social. Naruto cerró los ojos y comenzó a frotarse. Solo comencé porque la mujer en la que pensaba como mi abuela insistió en que bebiera cada vez que venía de visita. Algo sobre ponerme bello en el pecho. Una cosa es segura que me liberó de los pelos de la nariz. Abriendo los ojos, recuperó el frasco ahora casi vacío. Rubi-chan, te lo tragaste de un trago, ¿no? No, no lo hice. Ruby enrojecida dijo antes de hipo. Oh pajarito, lo siento mucho. Lo estabas así. Ruby dijo, sus palabras apenas arrastrando las palabras. Ruby borracho. Habría encontrado esto increíblemente adorable si no fuera por el hecho de que podía imaginarse a Jan estrangulándolo mientras Waze lo acusaba de probablemente intentar aprovecharse de su líder borracho. Entonces Black probablemente estaría diciendo ajá, sabía que tenías un profundo y oscuro secreto. ¿Te gustan las niñas pequeñas? Lo que ella le acusaría, lo que, por supuesto, molestaría a Ruby, que acusaría al equipo de ser mayor de edad y sería un gran desastre. Un kurama, ¿había algo gracioso en esta bebida? No. Eso fue todo de esa mente inestable tuya. Bueno, eso no es bueno. Muy bien, borracho, esto queda entre tú y yo, Jan terminará golpeándonos el culo a ambos, y tampoco de la manera divertida. ¿Cómo podría ser divertido algo así? Ruby inclinó la cabeza, confundida. Eso fue una broma sucia, ¿no? Ella gimió. Genial, mi hermana tiene novio y él es tan pervertido como ella. Silencio. El vínculo entre el loco y el mago ha crecido. Naruto siempre estuvo atento para asegurarse de que Ruby no hiciera algo tonto como rodar de la rama o algo así. También decidió no avergonzarla por el hecho de que de alguna manera se metió en una pelea de gritos con un árbol y de alguna manera perdió. El pobre se veía tan abatido que no tenía el corazón para burlarse de ella por eso. De hecho, regresaron a la ciudad donde la niña se negó a dejarlo ir. La niña tenía un agarre como un tornillo de banco. Así que terminó durmiendo con su ropa de cazador. La noche en realidad no fue tan mala. Excepto por esa criada entrometida que entró en su habitación y fue a las autoridades locales acusándolo de ser un pedófilo considerando todas las cosas a la mañana siguiente comenzaron su viaje de regreso a la academia tomando un atajo a través del bosque lograron encontrar una pequeña guarida o ursa ruby extendió por completo crescent rose agachándose en su postura de lucha están más cerca de mí me quedo con el primero y tú cuidas mi espalda por los demás ruby le dijo a naruto esperando a las ursas no sabían cuántos esperar pero a juzgar por el estruendo que venía hacia ellos había al menos unos pocos Naruto sacó Dragon Fist. Algunos de los adultos adultos cargados de Ursa. La primera Ursa la golpeó solo para atrapar pétalos de rosa en sus patas. Naruto se apartó del camino, giró Dragon Fist hacia adelante y lo incrustó en su estómago haciendo que explotara. Ruby despachó a dos de ellos con golpes de precisión antes de pasar al siguiente. Después de unos minutos más de lucha, la osa se había ido. "Bueno, eso fue más fácil de lo que pensaba", dijo Ruby, casi sin aliento. Ruby miró a su alrededor y le dio a Naruto una gran sonrisa. Por supuesto que lo fue. Los Grimm normales no son una amenaza. Son los mayores de los que realmente debemos preocuparnos. Al instante, una enorme osa irrumpió entre los árboles directamente hacia Ruby. Ruby giró y usó su guadaña para encontrar la pata grande, golpeando a Crescent Rose fuera de sus manos cuando una segunda pata golpeó su costado, arrojándola por el campo de batalla. Ruby Chan espera. Naruto cargó y golpeó con el puño a la criatura, detonó una parte de su rostro. Naruto dejó escapar un grito de dolor cuando la criatura le agarró el costado con su garra y lo envió a estrellarse contra un árbol. Saltó fuera del camino cuando la criatura golpeó su pata contra el suelo mientras él saltaba y se estrellaba con el puño en el otro lado de la cara y detonó a Dragonfish de nuevo haciendo que su cabeza girara hacia atrás. Aterrizando en el suelo, vio como la cosa caía al suelo muerta. Esa cosa había sido más dura que sus hermanos. Ruby Chan. Volvió su atención de nuevo al lugar donde Ruby había sido enviada a volar. Ruby estaba apoyada contra un árbol con un brazo, cubriendo sus costillas de manera protectora. Naruto se acercó y la estabilizó. Bien. Estoy completamente bien. Solo me sorprendió, eso es todo. Habría sido convincente si no estuviera apretando los dientes por el dolor. Vio la mirada que le estaba dando. Pensé que podía soportarlo no hay necesidad de correr riesgos como ese la apoyó contra un árbol necesito comprobar si hay lesiones ok lo que significa que necesito quitarme algo de ropa ¿Qué? ruby gritó yo soy oh, 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 oh. ruby comenzó a quejarse cuando sintió una oleada de dolor naruto evaluó la herida afortunadamente la herida no era tan profunda una gran parte del área estaba magullada y una de sus costillas estaba doblada en sentido contrario Naruto se quitó una camiseta, la colocó en el suelo y acomodó a Ruby en su espalda. Esto va a doler un poco. Dijo mientras sacaba un botiquín médico. Naruto apretó los dientes por el sonido de los lamentos de Ruby mientras trabajaba con ella. Limpiar la herida y ajustar todo de nuevo en su lugar. Los lamentos de Ruby fueron un poco desgarradores. Sonaba tan herida y traicionada a pesar de saber que lo que estaba pasando era por su propio bien necesitaría descansar unos días y lo mejor sería visitar la enfermería para ver si había algún medicamento o antibiótico que pudiera usarse. Regresaron a la academia. Jan, por supuesto, no estaba feliz de saber que su hermana había sido herida, pero en lugar de explotar como se esperaba, se había quedado callada. Actualmente, Jan estaba al lado de la cama de su hermana, acariciando suavemente la cabeza de la chica drogada. Eres una chica tan imprudente. ¿Qué voy a hacer contigo? Jan dijo afectuosamente. Léeme una historia, susurró Ruby, haciendo que Jan saltara un poco. ¿Por qué sigues despierto? Necesitas dormir. Jan reprendió, secretamente contento de que Ruby estuviera lo suficientemente bien como para hablar con ella. ¿Cuánto tiempo estaré en reposo? Podrás estar en funcionamiento en unos días, pero no tendrás más misiones en un tiempo. Dijo Jan, una lágrima deslizándose por su mejilla. Estoy bien, Jan, estoy aquí. No voy a ir a ningún lado. Ruby consoló a su hermana, sofocando los miedos que sabía que estaban plagando a Jan. La próxima vez escucha a tu hermana mayor, ¿de acuerdo? Sí, lo siento, te hice preocupar. Debería haber escuchado. No, Ruby, yo, Jan luchó por pronunciar las palabras. Sabes que me preocupo por ti. Sé que ya no eres una niña, pero sigues siendo mi hermana pequeña y no dejaré de preocuparme por ti o de amarte. También te amo, Jan. Naruto cerró la puerta en silencio, mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Estaba contento de que las dos hermanas pudieran resolver el problema entre ellas. Por ahora les daría la privacidad que necesitaban. Capítulo 23. La Revelación: Inicio de la historia: Las calles de Vale estaban decoradas a tiempo para el Festival de Vital. Se exhiben con orgullo serpentinas y globos rojos, amarillos y verdes, y el equipo Ruby paseaba por todo con un asombrado Weiss guiándolos a todos. El anciano comerciante de la tienda From Dust Down estaba colocando un letrero que decía en letras rojas brillantes: Bienvenido a Vale. Para todos los recién llegados extranjeros de sus reinos de vital. Weiss se detuvo y levantó los brazos con asombro: el festival vital. Oh, esto es absolutamente maravilloso. Anunció alegremente. No creo que nadie te haya visto sonreír tanto, Weiss. Dijo Naruto en respuesta a su alegría. Me está extrañando un poco, añadió Ruby. Weiss se volvió hacia ellos. ¿Cómo pudieron ustedes dos no sonreír? Un festival dedicado a las culturas del mundo. Habrá bailes. Desfiles. Un torneo. Oh, la cantidad de planificación y organización que se dedica a este evento es simplemente impresionante. Jan suspiró y se cruzó de brazos mientras caminaba con todos. Realmente sabes cómo tomar algo bueno y hacer que suene aburrido. Ella comentó. Silencio, tú. Ella espetó lanzando una mirada mordaz al rubio. Recuérdame de nuevo por qué estamos pasando la tarde del viernes visitando los estúpidos muelles. Ruby se tapó la nariz, uff, huelen a pescado. Escuché que los estudiantes que nos visitan desde Baku llegarán en barco hoy. Y como representante de Beacon, siento que es mi deber solemne darles la bienvenida a este hermoso reino. Weiss explicó su razón. Black luego sonrió y dijo, "Quiere espiarlos para tener la ventaja en el torneo. No puedes probar eso." Weiss respondió a la defensiva. Naruto giró la cabeza hacia la derecha. ¿Qué pasó ahí? El equipo miró una ventana rota en la calle y una puerta llena de cinta amarilla de advertencia de la fuerza de policía de Vale antes de caminar hacia el detective que estaba al frente escribiendo en su libreta. ¿Qué pasó aquí? Se preguntó Naruto. Robo. La segunda tienda de Dust será atacada esta semana. Este lugar se está convirtiendo en una jungla. El detective se acercó a su compañero. Con un suspiro, Yang murmuró: Eso es terrible. Dejaron todo el dinero otra vez. Dijo el detective al ser abordado por su compañero. Ruby y Naruto voltearon un poco la cabeza para escuchar el resto de la conversación. Sí, simplemente no tiene sentido. ¿Quién necesita tanto dust? Se preguntó el detective que examinaba la escena. ¿No conozco un ejército? ¿Crees que el colmillo blanco? El segundo detective se quitó las gafas. Sí, estoy pensando que no nos pagan lo suficiente. HMM. El colmillo blanco. Wais hizo un ruido cruzando los brazos y apuntando su nariz al aire con los ojos cerrados. Qué horrible grupo de degenerados. ¿Cuál es tu problema? Blake le preguntó, su expresión se volvió acalorada. ¿Mi problema? Simplemente no me preocupan los criminales dementes. El colmillo blanco no es un grupo de psicópatas. Blake se cruzó de brazos y comenzó a debatir acaloradamente con Waze. Son una colección de fauno descarriados. ¿Desorientado? quieren borrar a la humanidad de la faz del planeta. Weiss exclamó. Entonces están muy equivocados. De cualquier manera, no explica por qué robarían una tienda de usted medio del centro de Vale. Ella argumentó. Naruto intentó intervenir, mira, todo es solo una conjetura. No sabemos qué es el colmillo blanco. Podrían ser solo ladrones de polvo. Eso todavía no cambia el hecho de que los colmillos blancos son un montón de escoria. La acusación de Weiss enfureció a blake esos faunos solo saben mentir, engañar y robar. Eso no es necesariamente cierto, trató de argumentar Jan, pero desafortunadamente su punto fue inmediatamente rechazado. Oye, detén al fauno. Gritó un marinero de un barco cercano. Cuando el equipo escuchó el grito de ayuda, se apresuraron a investigar cuando se vio a un fauno con una cola de mono dorada corriendo a lo largo del bote y saltando al borde cuando los dos marineros estaban a punto de detenerlo. El fauno era de piel bronceada, cabello rubio claro puntiagudo corto y ojos de hoja perenne. Llevaba dos muñequeras rojas y una chaqueta blanca abierta de cuello holgado. También vestía pantalones caqui azules atados con un cinturón blanco con vendas blancas debajo y tenía una cadena colgando de la presilla del cinturón en el lado derecho. Llevaba zapatillas de deporte negras con rayas amarillas y tenía un collar dorado retorcido con un colgante redondo colgando de su cuello. Como era un fauno, tenía una larga cola prensil del mismo color que su cabello. Él mira a sus perseguidores con una sonrisa. Gracias por el paseo, chicos. Jaja. Saltó y golpeó el muelle corriendo. No buen polizón. El fauno estaba usando su cola para colgarse de un poste de luz mientras pelaba un plátano. Oye. Un polizón malo habría sido atrapado. Soy un gran polizón. Antes de comer, uno de los detectives de abajo le arrojó una piedra para llamar su atención. Oye, bájate de ahí en este instante. El fauno dejó caer una cáscara de plátano en la cara del detective, quien gruñó a cambio. El fauno, parecido a un mono, giró para agacharse en la farola, se rió divertido y procedió a saltar y huir de los detectives. Llegó a las escaleras y pronto pasó corriendo junto al equipo Rulubi. Naruto notó que estaba mirando en la dirección de Black, mientras el fauno le guiñaba un ojo a un asombrado Black y luego continuaba siendo perseguido por el fauno que se alejaba más y más. Bueno, Weiss, querías ver la competencia, y ahí va, Weiss levantó un dedo. Rápido. Tenemos que observarlo. Weiss, Jan, Ruby y Naruto la persiguieron mientras Black se quedaba quieto, perdido en sus pensamientos, antes de volver a la realidad y seguir a sus amigos. El equipo dobló la siguiente esquina, pero luego Weiss chocó con alguien y tropezó. Ella miró hacia arriba solo para ver al fauno saltar a un edificio y desaparecer de su vista. No, se escapó. Weiss se desesperó. Uh, Weiss? Jan llamó, mientras señalaba extrañamente a la chica debajo de su compañera de equipo. Weiss finalmente vio que se cayó sobre una niña sonriente, lo que asustó a la heredera y la hizo levantarse rápidamente. La niña todavía estaba en el suelo, sonriendo ampliamente. Salutaciones. Saludó ella. La chica en cuestión tenía el pelo corto, anaranjado, bastante rizado que le llegaba hasta la barbilla, y llevaba un lazo rosa en la nuca. Ella también tiene ojos verdes brillantes, piel clara y pecas. Viste una blusa pasada de moda con un mono corto femenino, así como un cuello negro y verde con un par de medias a juego. Uh mola. Ruby la saludó con torpeza. ¿Estás bien? Le preguntó Jan. Soy maravilloso. Gracias por preguntar. Respondió la chica. Jan miró a sus compañeros de equipo con desconcierto antes de que Jan volviera a hablar y dijera: ¿Tú, quieres levantarte? La niña lo pensó por un momento. ¿Sí? Se puso de pie de un salto mientras todos retrocedían un poco. Mi nombre es Penny. Es un placer conocerte. Hola Penny. Soy Ruby. Soy Naruto. Encantado de conocerte. Algo en sus gestos y tono estaba mal. Ella no era una persona normal. Soy Weiss. Blake. ¿Estás seguro de que no te golpeaste la cabeza? Preguntó Jan mientras Blake le daba un codazo en el costado por la irreflexión de la rubia. Oh, soy Jan. Es un placer conocerte. Ya lo dijiste. Dijo la heredera mientras Penny se detenía de nuevo. Así que lo hice. Bueno, perdón por encontrarme contigo. Waze dijo cuando todos se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse. Ruby se despidió con la mano. Cuídate, amigo. Cuando se alejaron lo suficiente de Penny sorprendida, Jan dijo. Ella era, rara, Waze la estaba mirando a la derecha. Ahora, ¿a dónde se escapó esa gentuza de fauno? Penny estaba de repente frente a un sorprendido Waze. ¿Cómo me llamaste? Ella dijo. Waze miraba de un lado a otro en estado de shock y Jan se disculpó. Oh, lo siento mucho, definitivamente no pensé que me hubieras escuchado. No, tú no. Penny dijo mientras caminaba a través del grupo e inclinaba la cabeza hacia Ruby. Usted. No lo sé. Yo, lo que yo, un, eh, Ruby estaba luchando con las palabras por un momento. Me llamaste amigo. ¿Soy realmente tu amigo? Un, Ruby tartamudeó mientras miraba a sus compañeros de equipo haciendo un gesto para negarla. ¿Por qué no? Dijo Ruby un poco nerviosa. Sus compañeros de equipo se sintieron horrorizados por un momento, pero Penny se veía llena de alegría y se rió. Sensacional. Podemos pintarnos las uñas, probarnos ropa y hablar de chicos guapos. Ella le dijo a Ruby. Ruby le gimió a Waze, mientras se cepillaba a sí misma. Así era cuando me conociste. Ruby le preguntó a Waze. No, parece mucho más coordinada. Respondió Wace. Entonces, ¿qué estás haciendo en Vale? Jan la interrogó. Parecía que estaban atrapados con la chica pelirroja por ahora. Estoy aquí para pelear en el torneo. Espera, ¿estás peleando en el torneo? El interés de Weiss se despertó de repente. Penny, saludando, dijo: Estoy lista para el combate. Perdóname, pero apenas te ves bien. Dijo la heredera: Dice la chica que lleva vestido. Black resopló burlonamente. Es una falda de combate. Weiss enfatizó y defendió su elección de ropa. Ruby, la hermana de la falda, corrió al lado de Waze diciendo. ¿Sí? Waze luego le tendió la mano y Ruby bajó los cinco. Waze, dándose cuenta de ello, le preguntó. Espera un minuto. Si estás aquí para el torneo, ¿eso significa que conoces a ese rapscallón de cola de mono? La OMS. Preguntó Penny. Waze mostró un dibujo pobre del criminal en cuestión. El asqueroso fauno del barco. ¿Por qué sigues diciendo eso? Una vez más, la ira de Black estalló. Waze desvió su atención de Penny a Blake. ¿Eh? Blake se acercó a Waze y le dijo enojado: Deja de llamarlo rapscallion. Deja de llamarlo degenerado. Es una persona. Oh, lo siento. Dijo Waze mientras soltaba a Penny y señalaba los objetos a su alrededor. ¿Le gustaría que dejara de referirme el bote de basura como un bote de basura? ¿O a esta farola como un poste de luz? Para. Dijo Blake. ¿De tener que. Claramente violó la ley. Dale tiempo. Probablemente se unirá a esos otros Fauno en el colmillo blanco. Pequeño mocoso ignorante. Black rugió. Weiss parecía ofendido, pero cuando Black se alejó, ella lo siguió. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu compañero de equipo. Eres una niña crítica. ¿Qué demonios te hace decir eso? El mero hecho de que clasificaras a ese chico Fauno con un grupo terrorista basado únicamente en su especie te convierte en un sinvergüenza tanto como crees que es. Jan se acercó a Ruby y Naruto, luciendo incómodo. Un, creo que probablemente deberíamos ir, les dijo a los dos. Penny, apareciendo detrás de Ruby y Naruto, sonriendo, preguntó a dónde vamos. Así que lo admites. El Colmillo Blanco es solo un grupo radical de terroristas. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. Black Ways llegar a un punto crítico era inevitable. Incluso si quisiera tratar de convencerlos de que no lo hicieran, sería inútil simplemente tendría que esperar hasta que los dos se fueran por caminos separados y tratar de ayudarlos en ese momento. El acalorado debate continuó todo el camino de regreso a su dormitorio. No entiendo por qué esto está causando tal problema. Dijo Weiss frustrado. Ese es el problema. Black simplemente no podía comprender cómo Weiss podía ser tan inconsciente. Weiss, levantándose de su cama, dijo, ¿te das cuenta de que estás defendiendo una organización que odia a la humanidad, no es así? Los fauno del colmillo blanco son pura maldad. Black se puso de pie también, no existe el mal puro. ¿Por qué crees que odian tanto a la humanidad? ¿Es por personas como Cardin, personas como tú, que obligan al colmillo blanco a tomar medidas tan drásticas? Gente como yo, eres discriminatorio. Soy una víctima. Se miraron el uno al otro en silencio mientras sus compañeros de equipo observaban. Way se inclinó cerca de Black, mirando lascivamente mientras hablaba en voz baja. ¿Quieres saber por qué desprecio al colmillo blanco? ¿Por qué no confío particularmente en los fauno? Ella se apoyó contra la ventana. Es porque han estado en guerra con mi familia durante años. La guerra, como en un derramamiento de sangre real. La compañía de mi abuelo ha tenido un objetivo pintado en la espalda desde que tengo memoria. Y desde que era un niño, he visto desaparecer a amigos de la familia. Miembros de la junta ejecutados. Un vagón de tren completo lleno de polvo, robado. Y todos los días, mi padre volvía a casa, furioso. Y eso hizo que la infancia fuera muy difícil. Ruby fue a Waze, Waze, yo, ¡No! Se apartó de Ruby y se acercó a Blake. ¿Quieres saber por qué desprecio al colmillo blanco? Es porque son un montón de mentirosos, ladrones y asesinos. Bueno, tal vez estábamos cansados de ser empujados. Gritó Blake. El silencio reinaba en la habitación. Weiss, sorprendida, retrocedió lentamente, y Black se dio cuenta de su error mientras miraba a sus compañeros de equipo. Yo, yo, Black estaba a punto de decir algo, pero ella salió corriendo por la puerta, sin mirar atrás. Black, espera. Naruto gritó. Vuelve. Dijo Ruby. Ambos corrieron hacia la puerta y la llamaron por el pasillo mientras Jan se sentaba y Weiss miraba hacia el suelo. Black salió corriendo y llegó a la estatua de un hombre con armadura con una espada y una mujer encapuchada que empuñaba un hacha en un afloramiento, mirando al Beowulf bajo los héroes de piedra en particular. Cerró los ojos y lentamente levantó los brazos hacia su arco y tiró de la cuerda para soltar el lazo de su cabello. Se secó una lágrima cuando sus orejas negras de fauno, parecidas a un gato, se movieron un poco. A punto de llorar, se sobresaltó cuando escuchó una voz por encima de ella. Sabía que te verías mejor sin el arco. Se dio la vuelta y miró hacia arriba. Ahora era de mañana en Beacon. Ruby se despertó de su sueño y bostezó en el proceso. Miró la litera vacía de blanco y gimió tristemente. Luego miró a la cama de Naruto y notó que él también se había ido. ¿A dónde fue él? Cero, cero, esperando a alguien. Sorprendida, Black levantó la vista de su asiento para ver a Naruto sentado en una de las mesas del café. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? Porque mi amigo y mis compañeros de equipo me necesitan. ¿Por qué más? Se levantó, fue y tomó asiento en su mesa. Black, entiendo que estés molesto. Molesto ni siquiera comienza a describir cómo me siento. Debería haber sabido que nunca podría estar solo con un sne Un ceño fruncido se formó en el rostro de Naruto. Weiss tiene una mentalidad jodida, pero en este momento no estamos hablando de ella en este momento. Pero ella no estaba completamente equivocada. Puede haber algunos en el colmillo blanco por la razón correcta, pero muchos de ellos son escoria. La ira estalló en los ojos de Blake. Antes de que pudiera decir algo, una mirada aguda en los ojos de Naruto la hizo callar antes de que pudiera hablar. Se puso de pie y le indicó que lo siguiera. No puedes simplemente ver lo que quieres ver en el mundo, Blake. Es hora de abrir los ojos y ver la verdad de lo que has estado ignorando. Black necesitaba ver las malas acciones de su antigua organización, así como también como su punto de vista estaba ligeramente sesgado. Capítulo 24: Volver a publicar con un mensaje, inicio de la historia cero. El primer lugar donde Naruto había traído a Black para su excursión fue un parque. Con el entusiasmo del festival de Vital, la gente estaba ocupada con los preparativos, por lo que áreas como el parque, que normalmente eran más prósperas, estaban escasas. Naruto se detuvo, lo que Black notó y siguió su mirada hacia una pareja sentada en un banco. Un joven y una mujer de veintitantos años. El joven vestía un bonito traje que indicaba que venía o iba a alguna función importante o su trabajo. Estaba bien sucio y tenía el pelo corto y negro. La mujer llevaba un gran gorro blanco que se veía un poco extraño teniendo en cuenta lo cálido que hacía afuera. Llevaba un bonito y sencillo vestido de verano de color claro. ¿Qué se supone que debo estar viendo? Black le preguntó mientras Naruto dirigía su atención a la mujer. Mira más de cerca. ¿Notaste algo? Le preguntó a Black, aunque todavía escéptico de cualquier punto que Naruto estuviera tratando de hacer se acercó un poco más. Black comenzó a estudiar los rasgos de la mujer. Su nariz. Sus ojos. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que la mujer era un gato fauno como ella, y el hombre era un humano normal. Black tuvo que admitir que esto era bastante sorprendente, pero no inaudito. Las parejas humano fauno a menudo eran consideradas tabú por los elitistas, o como una torcedura por aquellos que tenían poca comprensión o conocimiento de las otras especies. Debido al tabú en torno a esa pareja, aunque no es ilegal, a menudo se usaba como una excusa para que un lado se complaciera en su odio hacia el otro y castigara a los demás. Ven conmigo, la instó mientras comenzaba a acercarse a la pareja. Brian, Katy, ¿cómo estás? Los saludo. Ey hombre. El hombre lo saludó con un gesto. Oh Naruto, qué agradable sorpresa. Ha pasado tanto tiempo desde que te hemos visto. Los ojos de la mujer se iluminaron al ver a su viejo amigo. Y has traído a una amiga o ella, una sonrisa maliciosa se formó en el rostro de la mujer. Black se movió incómodo al darse cuenta de lo que estaba sugiriendo la mujer. Solo un amigo, mi compañero de equipo en realidad. Me uní a una academia de cazadores. Lamento no haber venido, pero he estado ocupado. Oh, perdona mis asuntos. Este es mi compañero de equipo Black, Black este Brian y Catherine Spring. Hola. Los saludó con rigidez. Black estaba haciendo todo lo posible por no parecer grosero, pero ella no estaba de muy buen humor. Supongo que esto no es una visita a domicilio? Brian cuestionó mientras agarraba su bastón y se acomodaba en el banco. Los ojos de Black inmediatamente notaron una prótesis cuando la pierna del pantalón del hombre se movió un poco. Mi compañera de equipo es como tú, Catherine. comenzó, ignorando la mirada furiosa que Black le estaba enviando. Estamos teniendo problemas con otro compañero de equipo que no es el mayor fan de Faunus y eso llevó al tema de, ellos. Sé que esto es personal, pero tu historia es una de las pocas historias que deseo compartir para darle a Black alguna perspectiva. El colmillo blanco, esa escoria. Caterine se burló cuando Black no pudo evitar su expresiva sorpresa. Hace seis meses, mi esposo y yo estábamos en una cita. Estábamos celebrando nuestro segundo aniversario. Decidimos pasar por este pequeño restaurante pintoresco que abrió. Chisporoteos y boom. Cocina con un toque de polvo. Hizo un expresivo sonido de explosión con la boca. Brian dejó escapar un suspiro, la comida era tan exquisita. Lástima que mis intentos de recrear la cena usando polvo llevaron a tener que remodelar nuestra cocina. Catherine acarició la mejilla de Brian. Bueno, querida, al menos finalmente tuvimos una excusa para remodelar la cocina. Ajá, hasta el día de hoy, Brian estaba convencido de que su accidente, su accidente, podría haber sido una ayuda. De todos modos, tuvimos la comida más deliciosa y nos dirigimos a este concierto. Nuestra noche no podría ser más perfecta cuando bajó de aquí, fuimos abordados por miembros del colmillo blanco. Black no podía creer esto. Sabía que con el tiempo la organización se desorientaba un poco, pero atacaba a personas inocentes. Ellos, me acusaron de ser una mascota. Una puta que se vendió a los humanos. Caterina empezó a temblar de rabia y solo la reconfortante mano de su marido la calmó. Y, por supuesto, como cualquier buen marido, no dejaría que unos malhechores insulten el honor de mi esposa antes de que supiera lo que sucedió. Uno de ellos me clavó la espada en la pierna. Había tanta sangre. Tenía miedo. Estaba furiosa. Había intentado sacarle el ojo a la escoria, pero no soy un combatiente así que me sacaron con bastante facilidad y Caterine se quitó el sombrero y Blaque jadeó. En horror. Donde lo que esperaba, las orejas de fauno de Caterine estaban destrozadas y cosidas en parches de carne. Como creen que amaba tanto a los humanos, debería parecerme más a ellos. Pensé que nos iban a matar, hasta que Naruto apareció y los puso en su lugar. Brian terminó cuando Black miró a Naruto. El racismo. El odio. No es solo unilateral porque un lado es una minoría, Black. Va en ambos sentidos. Esta era solo una de las historias que Naruto deseaba compartir con Black. Hablando de momentos más felices y recuerdos para alejarse de la penumbra, Naruto agradeció a la pareja y luego se llevó a Black para que comenzaran a dirigirse a su próxima parada. Está bien, lo entiendo. No todos en el colmillo blanco son inocentes, pero un incidente, se detuvo cuando notó que Naruto se había detenido. Estaban en un cementerio. Vamos. Su expresión, aunque neutral, su voz tenía un matiz de tristeza. Black podía sentir que se le revolvía el estómago. No quería imaginar, no quería saber qué podría haber hecho el colmillo blanco por Naruto para llevarla a una tumba. La detuvo cuando vieron a una pareja parada frente a una tumba. Parecían estar al final de la treintena y vestían ropa de civil. El hombre vestía un par de jeans y una camisa lisa, y la mujer un vestido de algodón con pétalos de rosas rosas. Ambos rubios y ambos lloraban mientras estaban parados frente a una tumba donde había flores. La fecha desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte indicaba que la persona tenía sólo 10 años cuando murió. De Wittefan robó de su tienda. No era una tienda importante de ninguna manera. Un tipo de tienda común de My Pop que el hombre heredó de su padre. Vivían un estilo de vida bastante modesto, pero desafortunadamente, su hija contrajo una enfermedad que es común en el lado materno de la familia. Existe una cura, pero es bastante cara. Durante meses pellizcaron un centavo y ahorraron para salvar la vida de su hija. Cuando estaban cerca de tener suficiente, les robaron. ¿El crimen? Vender polvo que vino de la corporación SNE. La expresión de Black se tensó ante esta admisión. El hombre, suplicó, suplicó. Por favor. Por favor, no te lleves nuestros ahorros. Toma el polvo pero no los ahorros. Porque ya ves, ese mismo día la esposa vendió sus joyas y el esposo sus herramientas para obtener el dinero extra. Necesitaban, pero no podían enviar el dinero al banco porque ese día era feriado. Sin ese dinero no podían pagar la cirugía y su hija murió, pero no les quita la piel de la nariz, ¿verdad? ¿Cuál es la vida de una niña humana? Siempre que puedan dañar la reputación de la empresa Schnee? Dijo mientras le hacía señas para que lo siguiera. Naruto, mira, dolor. Cuando las personas se cansan de sentir dolor, buscan desquitarse con aquellos a quienes se sienten responsables. Eso se convierte en odio y ese odio lleva al derramamiento de sangre y la indiferencia. Después de todo, ¿por qué debería importarle a los colmillos blancos si lastiman a los humanos con sus acciones? Quiero decir que lo hace bien porque otros humanos los trataron mal, ¿verdad? Quiero decir, ¿a quién le importan todos los pequeños negocios y vidas que arruinan mientras atacan a las grandes corporaciones, ¿verdad? Black no dijo nada. Había aprendido hace bastante tiempo que siempre parecía haber un propósito detrás de las palabras de Naruto. Señaló una lápida no muy lejos de ellos. Greta Goldstein no pudo reabastecer su suministro de munición debido a un robo reciente y eso la llevó a ser asesinada ser la única cazadora en el área significaba que nadie podía luchar contra los Grimm y tomó un día para que se supiera a las autoridades correspondientes para enviar más ayuda 33 personas murieron o no pensaron en las personas que dependen en gran medida del polvo Black estaba empezando a sentirse mal. Ni una sola vez había considerado cómo sus acciones podrían haber lastimado a personas inocentes. Había estado tan concentrada en los derechos de Fauno y luego en ella misma que nunca consideró el panorama general. Y esa noche, esa noche cuando fui atacado y Weis casi fue secuestrado, no más. No quiero escuchar más. Black gritó, no quería escuchar más. Porque si escuchaba más, empezaría a pensar. Si comenzaba a pensar, comenzaría a reconstruir cómo sus acciones habían lastimado a otros. Supongo que huir es lo que se te da mejor. La forma en que dijo eso la había molestado. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se volvió y le dio un puñetazo en la cara. Dejó escapar un grito ahogado al darse cuenta de lo que había hecho. Naruto masajeó suavemente su mejilla. No es mi intención lastimarte, Blackesan. Solo quería hacerte entender que culpar a los demás y esperar que cambien por ti no cambia nada. Si quieres cambiar las cosas, entonces tú mismo debes tomar medidas para hacer las cosas cambian. ¿Cómo, cómo hago eso? Black estaba cansada de sentir lástima por sí misma. De no poder cambiar nada. Quería hacer las cosas de la manera correcta. Bueno, empezamos una vez por semana ayudando a Katherine y Brian con su organización. ¿Organización? Ella preguntó. Sí, iniciaron un movimiento para promover relaciones positivas entre el Fauno normal y el entendimiento, así como una organización sin fines de lucro para beneficiar a los niños Fauno discapacitados y huérfanos, ya que no existe ninguna otra organización. Black se sorprendió por esto. ¿Cómo es que nunca escuché sobre una organización así? Seguramente este era el tipo de cosas en las que su gente se iba a meter. Brian es el rostro de la organización. Era la única forma en que podían pasar todas las tonterías que habrían ocurrido si Catherine hubiera ido con él o algo así. Yo mismo no entiendo todos los detalles, para ser honesto, pero supongo que su antiguo rol no era investigar tales cosas y probablemente descartaron a la organización como una pérdida de tiempo porque tenía un humano a cargo. Black Giro. E Esa era una posibilidad muy real de que si el propietario de dicha empresa no era Faunus, de hecho, se ignoraría. No ayudó que mientras Naruto continuaba el paseo, siguiera señalando cómo el colmillo blanco lastimaba a la gente, pero esta vez era Black quien preguntaba ya que ella no podía evitarlo. Quería encontrar algo, cualquier cosa que mostrara que el colmillo blanco estaba bien, pero cuando los últimos años no eran más que daños a la propiedad y robos y, lo que es peor, asesinato, no había nada que justificar a la organización en su estado actual. Ya no puedo defender sus acciones. Black finalmente había aceptado la verdad. En un momento el colmillo blanco pudo haber sido sobre el bueno de Blackessan, lo admito, pero como lo son ahora solo causan daño. Depende de personas como tú y yo hacer lo que podamos para ayudar a los demás. Ni siquiera siento que pueda compensar lo que he hecho. Pero por supuesto que puedes. Creo en ti blacksan No importa lo oscuro y misterioso que intentes actuar, sé lo grande que es tu corazón. I Idiota. No pudo evitar sentirse conmovida por la bondad y la fe del rubio en ella donde otros la habrían abandonado y la abandonaron hace mucho tiempo, él estaba aquí a su lado, ofreciéndole la oportunidad de redimirse por sus pecados pasados. Black se encontró secándose una lágrima que no sabía que había derramado. Entonces dime, ¿realmente has aprendido qué era lo que estaba tratando de enseñarte? Black asintió. Dejé que mi dolor y mi tristeza se alimentaran con la amargura y el desprecio de los demás. Me revolqué en la lástima en lugar de intentar hacer algo para mejorar las cosas, pero ya no quiero ser esa persona. Yo, yo quería convertirme en cazadora. Como una excusa para distanciarme y huir de mi pasado, pero ahora, ahora quiero tomar ese dolor y transformarlo en otra cosa. Quiero usar ese poder para ayudar a disminuir la brecha entre nuestra especie. Incluso si, incluso si es imposible traer la paz verdadera entre los humanos y Fauno, si pudiera hacer las cosas un poco mejor, al final valdrá la pena un nuevo propósito estaba ahora dentro de blake ahora tenía una razón y un impulso y todo fue gracias a su amiga el vínculo entre el loco y la sacerdotisa se ha fortalecido su disposición a arriesgar la vida el uno por el otro en la batalla ahora está ahí cuando estés listo para volver bueno te estaremos esperando él le dijo lo que le recordó a blake porque estaban allí en primer lugar dudo mucho que Weiss me reciba con los brazos abiertos bien eso seguía siendo un problema Dale algo de tiempo para que se calme. Sé que todavía tienes, bueno, mucho en qué pensar. Iré a decirles a las chicas lo que está pasando, ¿de acuerdo? Si bien podía ayudar a las chicas a pensar bien, todavía era su elección tomar las decisiones correctas. Solo podía esperar que todo saliera bien al final.